Para nadie es un secreto que muchas veces suelen presentarse situaciones que se salen de nuestro control. No se puede planear cuándo será un imprevisto, ni mucho menos en qué momento de nuestra vida estaremos para vivirlo. Y esto no solo nos puede afectar a nosotros, sino también a nuestra familia o incluso a nuestra mascota. Situaciones como una enfermedad pueden terminar alterando nuestras finanzas o, por ejemplo, quedar desempleado. Algún procedimiento médico y todos estos son gastos que no se pueden esperar a pasar cuenta. Pero para mitigar estos imprevistos existe una herramienta ideal y es el fondo de emergencias. Quédate hasta el final de este video porque te voy a explicar en qué momento puedes armar tu fondo de emergencias y también teniendo en cuenta toda esta recesión que al parecer viene según los expertos económicos. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes, Karen Suárez. ¡Muah! Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a esta nueva Agenda de Karen. ¿Qué es un fondo de emergencia? Es un dinero que se aparta para gastos no planificados, aliviando así las cargas, por ejemplo, de las tarjetas de crédito y sus altas tasas de interés. Esta herramienta no solo nos brinda seguridad, sino también nos va a permitir tener control de nuestras finanzas personales. El fondo debería ser aproximadamente de 6 meses de gastos fijos. Es decir, tú tienes que empezar a calcular cuánto te ingresa eso, cuánto gastas y esos gastos debes multiplicarlo por 6. De eso debería ser tu fondo de emergencias, del valor total que te dé esa cuenta. El primer paso es revisar el presupuesto e identificar los famosos gastos hormiga. Hacer un cálculo de estos gastos innecesarios nos va a ayudar a modificarlos y todo esto nos va a ayudar también a acomodar mejor nuestras prioridades financieras y así identificar cuáles son los ajustes que podemos hacer. Sobre todo si hay deudas acumuladas, hay que salir primero de ellas. Si ya tomaste la decisión de iniciar tu fondo de emergencias, es momento de planear cuánto dinero vas a ahorrar. Según los expertos, como lo decíamos antes, lo mínimo es que un fondo de emergencia tenga por lo menos de 3 a 6 meses de ahorro. Dentro de este tiempo sugerido, la idea es sumar los gastos de manutención primordiales, como la vivienda, los alimentos, atención médica, transporte, deudas y pensión, entre otros. Es importante recordar que para que la meta del fondo de emergencia se haga realidad, se debe hacer muy firme con nuestras decisiones financieras y con las expectativas que tengamos. Asimismo, y como lo comentábamos al inicio de este video, es muy importante que tengamos el cálculo lo más completo posible de nuestra meta de ahorro de emergencia. Y así vamos a tener un panorama más real de lo que consumimos. Aquí hay que sacar de los viajes, las cenas y las salidas, ya que estrictamente esto no es necesario y no tenemos que contarlo dentro de nuestro colchón de emergencias. Otro punto a mencionar es tener claridad de a dónde se va a guardar este ahorro. Una buena opción es asegurarlo en las cuentas de ahorro o en instrumentos de renta fija, es decir, instrumentos que te aseguran una rentabilidad, aunque a veces no sea muy alta. Hay algunos instrumentos como los CDT, pues te generan un poco de rendimiento a tu dinero. Hay que revisar con qué disponibilidad tendrías el dinero, ya que en caso de emergencia lo ideal es que lo puedas sacar inmediatamente. Ten en cuenta que los CDTs, aunque renten, en muchas veces es complicado sacar este dinero, así que evalúa muy bien esta opción. También para la creación del colchón de emergencia se necesita automatizar el proceso, es decir, que casi que tú no tengas que pasar un dinero de un lugar a otro, sino que se haga de manera automática. Para esto existen muchas herramientas como los débitos automáticos y mucho mejor si lo haces, por ejemplo, en una cuenta de ahorros que no tenga medio físico, es decir, que no tenga la tarjeta, porque ya sabemos que teniendo allí la tentación es más probable que podamos gastar. Asimismo, no revises seguido la cuenta, porque esto hace que uno entre en ansiedad y diga, de pronto no estoy ahorrando tanto o podré utilizar el dinero para otra cosa. Una vez que completes tu colchón de emergencia de 6 meses, te invito a que igual sigas colocando en esta meta de ahorro, porque hay imprevistos que lamentablemente requieren de altos capitales, como una hospitalización durante mucho tiempo o quedarnos sin empleo y no conseguir en los meses siguientes. Esto termina consumiendo más tu dinero para el fondo de emergencias, pero te voy a asegurar que no vas a requerir de deuda cuando algo de esto ocurra. Algo muy importante para complementar el fondo de emergencia son las pólizas de seguros. Abonas a él y guardas ese dinero sin que tú lo puedas ver. De esta manera, solo en caso de emergencia se va a activar esta póliza y te va a cubrir alguna cosa inesperada que nos pueda pasar, tal como un accidente en nuestro vehículo o también un seguro de desempleo. Todo esto ayuda a que nuestras finanzas se mantengan intactas y no tengamos que recurrir a la deuda para sanearlas.
Hasta aquí este video. Si te gustó, no se te olvide dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y, por supuesto, activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. ¡Muah! Se despide de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. ¡Chao!